Soy Népono, tengo 18 años y soy en Vélez de Avidacatío. En mi niñez viví el desplazamiento forzado de gran parte de mi familia, quienes tuvieron que abandonar nuestras tierras ancestrales. Ahora vivo en Medellín. Cambié las montañas por grandes edificios, el plátano por la arepa, la paruma por faldas de jean. Ahora estudio en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y con mi cámara regresaré a mi territorio para encontrarme con las tradiciones, las costumbres y la magia de la cultura indígena a la que pertenezco, el universo en Vera, el cual deseo conocer ahora. La vida del indígena en Vera transcurre en tres ámbitos constantes: el tambo, las áreas de caza, la pesca, la recolección y las celebraciones rituales o ceremoniales. El tambo es el lugar que reúne a todos los miembros de cada extensa familia de nuestro pueblo. Hoy me encuentro en el resguardo indígena Chontaduro El Cañero, en el municipio de Mutatá. En esta comunidad, al igual que en el resto de comunidades en Vera de la Serranía de Abibe, su organización social se fundamenta en la familia y giran en torno a grupos de parentelas que participan en todas las comunidades sociales, económicas, culturales y políticas que se desarrollan al interior de ellas. La vivienda tradicional de las comunidades indígenas, el tambo, ha tenido una forma circular compuesta por una estructura en madera, dividida en tres, que cumple distintas funciones. Sin embargo, en las comunidades desplazadas de Mutatá, las viviendas o ranchos donde viven las familias son semiconstruidas con materiales de madera cubiertos por techos de zinc o de palmas. En los territorios en Vera, la familia desarrolla una serie de actividades diarias. Las mujeres inician su jornada con la preparación de los alimentos. En los cultivos participan los hombres, mujeres y niños. Los hombres tumban monte, preparan las semillas, cosechan y cargan los cultivos. ¿Qué otros cultivos aparte de la piña tienen? ¿Y cuál es la importancia que tiene el cultivo que llevan al tambo? Para el embera, ¿qué significa la casa, el tambo? Embera entera, embera entera. Como que acá ponen de aire, mejor sentir que en verano, si yo era y menú gato que lo lleve de la vida, cuenta. Ahí en la nena, acá estoy como, ni a carnivalia, esta que yo bajo carnivalia con cuir. ¿Y quién hace los tambos? Daddy, mi voy a Urubo, daddy, mi voy a Urubo. Y en un tambo así como este, ¿cuántas familias pueden caber en la casa? Como por ahí. Más allá se mandan las humas, todo. Nada más. Y ahorita, cuatro casas, cinco casas, y ya meten ambas. Nada más. ¿Cómo se llama la madera con la que hacen el tambo? Ya, para que todo me parezca, para que todo me parezca,
para el jaibana, ¿qué significa el tambo? Jaibana intara significa tira en verandera, en verandera arrebia jaitobuta jaibana. Para los embera, la forma de denominar la casa es dayite. En español, nuestra casa, el tambo de todos. La tradición de nuestro pueblo habla de una ceremonia de conjuro o desembrujamiento de la vivienda que nace con la idea de que ésta puede convertirse en residencia de espíritus nocivos para los que la habitan. La mitología cuenta que cuando los habitantes de un tambo embera enferman con frecuencia es porque ha tenido lugar algún tipo de acto mágico y se genera la necesidad de apelar a este medio para diezmar el mal. Este pensamiento llega a través de un sueño al jaibana, en el cual se le revela el encantamiento y de esta manera se logra liberar la vivienda de los malos espíritus. Las necesidades de fuerza mayor como el desplazamiento, entre otros, provocaron que nuestro tambo tradicional sufriera un cambio drástico. Hoy en día en nuestra comunidad encontramos tambos de diferentes estructuras y materiales. ¿Cuáles son las diferencias de este tambo a un tambo tradicional? Capulandera ya nacinta es de chibu nacinen evaradiba dice pueblo deba za tablara máquina bajonse capulan máquina evaradiba ese mangsida nante como oira huri para capulan ba nante o kawachuta como capulan chineka. Sí, ¿por qué les tocó construir este tambo con zinc? Sí, cana hoy para dice idira situata wawara como en verantera, menos chichu, 12 metros chibu, y un tumombe. Sí. En veramba, a la jaita undu enama. Juli bala, y de bate a la unduita, main bala, 2 horas, o hora, bait duin bala, main un bulu unduye. En verandera, chitua en vera. Como hoy bala, ne envía palita. Y tarrata aguara. Neva caparita, aguara hoy para. Nan sin. Sí. Y na haigua en bamane. Mamua aguantaye, nan bala menache. Anji capunaba mohara chudaja. Cain barena. Nanta evara, nama evara de. Nama inang baleme mapaze. Para usted, ¿qué es la familia? La chihuahua, la chumembeata, la izeta, la chimata, mamá wari y angira, mamá nejoye. Angira varipe mama sobejiro angira mangde dauba anji krinja como emberan mangnem be mana uwa usa zona ba hala dia bu me jiwara ya kusa hala dia chu ba mang zona ba anji warana si hala dia chu e bi ya ba ba ne chu me ba ba wala e drua de jira mane. Thank you.
El proceso de construcción del tambo pasa por varias etapas. Se inicia con la búsqueda del sitio, seguido por la limpieza del espacio y la siembra de los arcones. El tambo tradicional se compone de la rueda madre, que se encinta de tiras o franjas de guadua y luego se empaja. Y se edifica una escalera con un grueso tronco de balso o bálsamo, o cualquier otro palo de unos 2 metros de largo. Don Gerardo, explíqueme cómo construyó el tambo. Quiero la vacuna tatuame. Voy a dejar la vacuna tatuía y dividir en verano tres barras, metros. ¿No? Voy a dividir metros de la 3 metros kilo. Y la 30 está uta kilo está edupe más. Da el coro de. Uta kilo metro abba, no hay uta kilo, es color de edad. ¿Un metro? Ajá, un ta, 2 metros ta kilo, como un ta. Esa parte arriba. Ajá. Ajá. ¿Pero con qué los amarran? Un calaba junpe, un chupo de abre. Como que va a tachi. ¿Y por qué lo hacen de esta altura? Calle con gusta winda, R, cueva y dara, no hay no que abu, cani pa tapinea. Y aparte de los animales, del marrano, ¿qué lleva puesto? ¿Qué va puesto aquí abajo? Bueno, Gerardo, ya estamos aquí en el tambo. ¿Me puedes mostrar las partes de las casas? Por ejemplo, ¿qué queda aquí? O sea que esto vendría siendo el lavadero. Eso va a poner aquí. Nada más voy a llenar. Doña Gloria, ¿cuáles son los oficios de la mujer en Vera en el tambo? Tachi en Vera na patama huempe, se canamampe, patachupe, patavi, huemana patatelejai, patatelejape, epe de José Gulli, nancuguru de amba, beburu, cuide mani, huatconta, huatpompe, te hace pija, jaini min kira ya,
No me en Pirabari ya que se falta vieita. ¿A qué horas? Las 3, Pirabari. Ajá, ¿y qué hacen? Le falta un bulli. Ya, aquí se tiene que pedir a mi mamá, donde dejé ella. Ya, está ahí, chimano, mañé, me ha chirabude. Doña Gloria, ¿qué hacen los niños? Mamá, no toca pedirme el pan, hijita. Tu bubuita, te da tu bubuita. Tu pajarra se quejurita, mamá, toca chita y vara. Mamá, chiquete. Beta guay de vuelta, su jabalé, mamá se quiere, ya beta guay se quiere. Hasta cuidar a parrepe, en esta para su grupo, maneja vuestra. Siempre mamá maneja yo en bramba. Pasura, ampa cuape, ampa padi. ¿Cómo arreglas esta cocina? ¿Cómo enseñan a los niños a cocinar? Mamá se quiere, me enchuena, pero me iba a querer, pero yo quiero cuidar para remanear. De chuita, yo maché en ciudad. Llego yo ahí, hasta que tu jamanea, este resquini de jamanea, yo ahí, persona baja ahorita, persona va a mi baita, bajar a ti allí. ¿Quieres estar yo querida? Sí, estar yo querida, en esta te jure querida, si me para ganante, aquí no se echan para allá. China para ganar, viene esta teoría querida, China, ahora querida, China, maneja esta chincha. Resguardos como el de Jaiquerazabi poseen viviendas tradicionales construidas de manera comunitaria con base en los tambos originales, pero a partir de materiales prefabricados y con algunas modificaciones por estar ubicados en perímetro urbano del municipio de Mutatá. ¿Qué se hace en el tambo? De la baita servimos. Dachimos una baita, descansadita. Dachimos una manejita mamá. Y mamá va a morir pestidita. Daitera. Y manejita una. Harina, era mismo. Ah, nada más. Esa cerración ya. ¿Cómo se sienten aquí en este tambo? Porque si no miran a abaricar, se van a chido a ver con la seta de aquí. No. Vamos a bajar a girar de ella. Si no, no hay un base. Ya vi si hay una coabira ya. Y me dan a mano con la seta de aquí. Las 10 ya. Ah, antes de aquí, por ejemplo. Mamá, no te tomo en tu calle. Está de mi voz, me hago un poco de mi voz.
ambaita sabe uno. Batimos una ambaita. La familia es la base social en Vera y constituye el núcleo más importante para nuestro pueblo. Estoy acompañada con uno de los familiares de don Gerardo que vienen de otras comunidades. ¿De qué comunidad vienen? ¿Y qué afecto le tienes a tu tío? ¿Qué le pareció este tambo? ¿Es igual al tambo de donde vives? ¿De qué comunidad vienes? ¿Y cómo es el tambo de donde vives? ¿Cuál es más tradicional? ¿Su tambo o este tambo? Nuestra vivienda en Vera recibe el nombre de tambo. Los tambos tradicionales se erigen sobre vigas de guaduas hasta unos 2 metros de altura, formando así tres niveles que tienen usos concretos por sus habitantes. Aunque el pueblo en Vera ha construido ancestralmente sus tambos con materiales proporcionados por la naturaleza, la vivienda ancestral está desapareciendo aceleradamente, pues no estamos usando los materiales que provee el bosque y estamos pasando a depender de materiales elaborados por procesos industriales. El tambo alberga a nuestras familias compuestas por miembros del mismo grupo que viven juntos y comparten trabajos y ceremonias. Esta es nuestra vivienda, Dayide, nuestro tambo, el tambo de todos.